Bienvenido a nuestro resumen sobre el acontecer informativo de Las Tunas durante la última semana y que reflejamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. Luego de 10 días del incendio ocurrido en la central telefónica de la ciudad de Las Tunas, que dejó por varias horas sin comunicación a la provincia, se continúa trabajando por restablecer la totalidad de los servicios, pues el compromiso es de lograr el restablecimiento total para este 31 de diciembre y continuar las labores de mantenimiento tras las festividades de fin e inicio de años. Hasta la fecha se ha recuperado el 100% de las radiobases de la telefonía móvil, incluyendo las áreas de navegación pública y todas las líneas TFA. Mientras persisten afectaciones en los servicios de las líneas fijas y del Nautogar, Ordey Díaz amplía en tiempo21.cu. La unidad empresarial de base Muebles Ludema de Las Tunas finalizará el 2021 con buenos resultados a pesar de la compleja situación asociada a la COVID-19 que requirió de medidas organizativas de control y seguridad. Así lo aseguró el director Olmedo Rojas Chin en entrevista para Radio Reloj, durante la cual argumentó acerca del desempeño del colectivo. Muchos centros pararon operaciones, nosotros no, al contrario. En algún momento llegamos a tener hasta doble turno y la protección de trabajar para un sector prioritario de la economía, que es el turismo, con un importante aseguramiento material. Vamos a cerrar diciembre con el plan sobrecumplido al lograr poco más de 76 millones de pesos y todos los indicadores de eficiencia positivos. Así señaló en nuestra web la información ampliada. Diciembre recibió la apertura del Salón UNIAC 2021 con el beneplácito de celebrar el aniversario 34 del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas, desde la obra emblemática de creadores pertenecientes a la organización. Con el título Legado de Supervivencia, la muestra está dedicada a Pedro Escobar Mora, quien falleció víctima de la COVID-19 dejando piezas tridimensionales de un innegable valor cultural y social, muchas de las cuales ambientan espacios públicos como el Quijote de Puerto Padre. Una representación de esculturas de pequeño y mediano formatos engalanan la Galería La Jungla de la UNIAC, esencia del estilo, prolijidad y despliegue artístico de Escobar Mora, con destaque para Sísifo, con la que obtuvo premio en la primera edición de La Plástica en abril en el año 1984. Yanexi Palomares amplía en nuestra web. Los mejores atletas del año 2021 fueron distinguidos en una emotiva celebración realizada en el parque temático de esta ciudad de Las Tunas, donde fue reconocido el pitcher Carlos Juan Viera como el mejor atleta del 2021. Liober Betancourt recogió su premio a mejor juvenil y se sumaron a los agasajados Pablo Civil como mejor entrenador, Diana Leiva y Marcos Rojas, quienes se llevaron la distinción en deporte no individual, Manuel Ávila como novato del año, Lorenzo Alexis Simón mejor discapacitado y los leñadores resultaron ser el mejor equipo. Gretel Tamayo ofrece detalles en nuestra web. Uno de los atractivos que atesora por estas fechas el Museo Provincial Vicente García es la exposición personal Huella Eterna, que reúne vitrolas regresadas a la vida por Jorge Luis Betancourt Sánchez. La muestra de los fonógrafos ocupará durante más de 2 meses la sala transitoria de la institución, con varios modelos en su óptima capacidad de reproducción, que resulta un homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso por el aniversario 101 de su natalicio. En tiempo21.cu, Yanexi Palomares amplía la información. Y recuerda que con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de Las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana.